muy importante porque, a final de cuentas, nuestra labor, independientemente de la delincuencia, es brindar seguridad. Parte de la seguridad es que la gente tenga la certeza de que, en caso de requerirse algún servicio médico, no solo el personal de paramédico está capacitado, sino que también nuestros elementos operativos. ¿Cuántos elementos se están capacitando en estos cursos? Bueno, ahorita tenemos un total de 8 elementos. Es el inicio del curso, esto es por la premura de la feria que se aproxima. Pero posteriormente este tipo de cursos se va a abrir a todo el personal, a todo el público en general. Para quien te quiera recibir este tipo de cursos, lo puede hacer de manera gratuita. Es un paciente pediátrico que fue, simulamos que está atropellado. Básicamente lo que tratamos es de mover lo menos posible el paciente, colocarlo en una camilla y que esta camilla le dé la estabilidad a todo su, a toda su columna, a su pelvis, aunque a pesar de que es un niño pequeño, pues también tienden a tener lesiones importantes en sus huesos. La maniobra que con el maniquí, bueno, es una maniobra de reanimación cardiopulmonar en pacientes con paro cardiorrespiratorio fortuito. O sea que nosotros nos damos cuenta de manera inmediata que cayó en paro e inmediatamente iniciamos las maniobras. En ese tercero es un paciente con fractura de columna, el cual se debe de movilizar por lo menos con 8 personas, de 8 a 10 personas, y solamente se levanta el paciente con las yemas de los dedos. De esa manera no incorporamos la totalidad de la palma de la mano para no lesionar o no molestar su columna en caso de que tuviera alguna lesión.